El futuro es de ellas. Un total de 9 equipos de la Comunidad Valenciana pasan a la siguiente fase de Technovation Challenge, un concurso internacional cuya final se celebrará en San Francisco, en Estados Unidos. El concurso fomenta el emprendimiento y la programación entre las niñas. Un total de 300 de entre 10 y 18 años han participado en esta edición que busca respuestas a problemas reales a través del diseño de aplicaciones móviles y es la primera vez que celebra su edición en Valencia. Mi aplicación se llama Stop It y es para ayudar a las víctimas de violencia de género. Consiste en 5 botones. Uno se llama Help, llama a 016. Otro se llama Friends and Family, llama a 3 contactos predeterminados. Otro se llama SMS, manda un SMS a 3 contactos predeterminados con la geolocalización. Y otro se llama Screening, que geolocaliza. Y el último es Settings, que puedes configurar tanto los contactos como Twitter y el resto de cosas de la aplicación. Tienes que poner la foto, el nombre y los ingredientes de la comida que vayas a guardar. Y la aplicación, mediante un código de colores, te avisa de si está a punto de caducar o de si está ya caducada. Y de esa manera tú puedes saber si, si está en amarillo, está a punto de caducar y ya te la tienes que comer, porque si no se pudre. Han sabido dar respuesta a retos sociales, ambientales y tecnológicos aplicando las nuevas tecnologías. Technovation Challenge es un programa creado por Iridescent en el año 2009 y que cuenta, entre otros, con el soporte global de Made with Code de Google y And Women. Desde entonces, más de 15.000 niñas de 100 países han formado parte en este concurso que por primera vez se celebra en Valencia. En España está organizado por Power to Code, cuenta con el apoyo del American Space Valencia y se ha celebrado en la UPV. La respuesta tanto de la Universidad de la Comunidad Valenciana ha sido increíble. No esperábamos ni que tantas niñas estuviesen implicadas, ni que tantos mentores se hicieran voluntarios. Ha sido una experiencia increíble. Para nosotros en la embajada es fundamental animar las niñas y las mujeres para estudiar la ciencia, tecnología, innovación. La primera vez que se hace en la ciudad de Valencia y bueno, más de 300 niñas en equipos y que engarza con la filosofía de nuestra Universidad Politécnica de Valencia, aprender haciendo, ¿no? Ha sorprendido la calidad, talento y creatividad de las niñas, así como su soltura a la hora de defender en público sus aplicaciones para teléfonos móviles. La semifinal será virtual y defenderán su proyecto con un vídeo. La final será en San Francisco del 30 de julio al 3 de agosto y hay $10.000 en juego.